Bueno, pues vamos a dar comienzo al. Bueno, sería el inicio, ¿no?, de toda una serie de actividades previstas a lo largo del día de hoy, con motivo de, bueno, que sería la clausura, ¿no?, de esta primera edición del máster universitario o interuniversitario en avance en ciencia gastronómica, como todos sabéis, no hace falta que lo recuerde, se trata de máster coordinado por la Universidad de Granada, pero en el que participa la Universidad junto con la Universidad de Córdoba en un proyecto, ¿no?, del que, bueno, ahora después os comentaré también alguna cosilla, pero que supuso, bueno, pues, afrontar, ¿no?, un proyecto interesante que yo creo que, pues, merecía este acto de clausura. Van a tomar la palabra no solo los dos coordinadores del máster en Granada y en Córdoba, sino también nuestro director de másteres de Arte y Humanidad, de Ciencias Sociales y Jurídicas, rama además que se adscribe el máster, y además, como después he visto que hay una secuencia importante, incluyendo también importante una degustación, como correspondería a un máster de este tipo, pues no nos vamos a demorar mucho. Tiene en primer lugar la palabra el coordinador del máster por la Universidad de Córdoba, el profesor Rafael Moreno Rojas, catedrático de Nutrición y Bromatología. Bueno, pues en primer lugar, buenos días, muchas gracias a todos por asistir, y sobre todo muchas gracias a la Universidad de Granada por hacer de anfitriona durante todo este año, que ha sido la que ha mantenido vivo el máster con sus alumnos, y en este acto de clausura es tener el detalle de tenernos aquí, de invitarnos para compartir este acto de clausura. Y la verdad que con mucha ilusión de que el primer año haya llegado a su fin, de que los alumnos creo que han quedado contentos, los profesores por lo menos también hemos quedado contentos, aunque la parte que nos ha tocado en Córdoba pues ha sido un poquito menos agradable porque no hemos tenido el contacto humano con los alumnos y ha sido por videoconferencia, y con los mejores deseos para el próximo curso, que si no llenamos el aula al cupo máximo, por lo menos hasta la mitad, que sería lo deseable, y ya iremos remontando. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, vicerrector. Gracias a todos por estar aquí. Bien, hemos llegado, después de algunas vicisitudes, hemos llegado al final de esta primera edición del máster en avance en ciencias gastronómicas. Esto fue una apuesta de la propia rectora y del rector de la Universidad de Córdoba, la rectora de la Universidad de Granada y el rector de Córdoba, una apuesta por esta nueva disciplina que está entrando en la universidad. Lo mismo que en su momento recuerdo yo que viví también, después de tantos años en esta universidad, viví también la entrada en nuestra universidad de las Bellas Artes, de las Escuelas de Bellas Artes y también de las Escuelas del Deporte, del INEF, el famoso INEF, ¿no?, que se hicieron estudios dentro de la universidad. Pues algo similar está pasando con el tema de la ciencia gastronómica. Es decir, que se están haciendo mayores y se están haciendo universitarias, ya no solo mediáticas, que lo son ya con los grandes chefs y con lo que mueve actualmente la gastronomía en el mundo, y sino también el adquirir, digamos, un cierto nivel de tipo académico, digamos, ¿no? Aunque hoy se habla mucho de lo que son los temas de que faltan profesionales formados a nivel de formación profesional para atender a la industria agroalimentaria, a los negocios de restauración sobre todo, sin embargo, pues tampoco hay ahora mismo una oferta importante para todos los alumnos que están entrando en los grados en gastronomía en varias universidades, en universidades, digamos, en Cataluña, la de Barcelona y la Politécnica de Barcelona fueron los primeros en establecer un grado en gastronomía, como el grado que se desarrolla actualmente en Andalucía, que tenemos aquí a la coordinadora de la Universidad de Málaga de Ciencias Gastronómicas y Gestión Hotelera, ¿no?, que creo que ese es el título que tiene. Bien, en este sentido, pues,
yo quiero, voy a terminar ya con esto, yo quiero ser muy breve, porque muchas veces los estudios de gastronomía o todas las actividades relacionadas con la gastronomía, y recuerdo que en los años 90 en nuestra universidad se dio el primer experto en gastronomía, enología y nutrición, que lo dirigió el profesor Matay. Es decir, que nosotros desde los años 90 ya nos estamos interesando por este tipo de estudios. Y yo creo que muchas veces se nos tacha, y cuando hablamos con uno y con otro, se nos tacha un poco de que, no, si estas personas lo que hacen es comer muy bien, beber muy bien, y se lo pasan estupendamente con estos estudios. Yo quiero luego que los alumnos digan si realmente lo que hacemos es comer y beber bien o hacemos algo más de todo esto. Bien, nosotros en este máster hemos abordado la gastronomía desde muchos puntos de vista, porque al final la gastronomía es ocio, turismo, esta chuleta, ocio, turismo, productores, sostenibilidad, educación sensorial, emprendimiento, sacrificio, salud, innovación, investigación y desarrollo, economía, trabajo, cultura, identidad y patrimonio, historia, comunicación, convivialidad, relaciones sociales, que es algo más que comer y beber bien. Ahora, como he dicho, se integra en la universidad y estamos bastante ilusionados y le doy las gracias desde aquí a todo el profesorado del máster que ha puesto lo mejor de sí para iniciar este máster único en España en una universidad pública, porque solo está funcionando el máster del Basque Culinary Center de la Universidad de Mondragón, y por lo tanto yo creo que es importante el que este máster siga adelante y podamos irlo mejorando día a día. Yo a los alumnos también del máster les agradezco mucho, aquí tenemos a Alicia, una de ellas, y sobre todo lo que queremos es que nos digan en qué fallamos para poder hacerlo mejor en la próxima edición. Pues nada más, muchas gracias también por último a todas las empresas y a todas las instituciones que nos han ayudado durante este primer curso y que volveremos a darle la taza un poquito para el próximo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor vicerrector, y gracias a todos también, a los coordinadores del título, por invitarme hoy aquí. Bueno, yo creo que hoy es un día que es un día especial y además un día que creo que tiene cierto simbolismo porque es la jornada de clausura de un máster que comienza, ¿no? Es decir, acaba de comenzar y acaba de terminar también ese primer curso que sin duda, y además ya hemos estado comentando anteriormente, creo que ha sido un curso de aprendizaje por todas las partes, muy productivo, en el cual, bueno, pues sabemos la dificultad de poner en marcha los títulos y además con las circunstancias que tenemos hoy en día, pero estoy seguro que este primer curso ha servido para engrasar, me imagino que con buen aceite de oliva, ¿no? como debe ser el caso, para engrasar bien la maquinaria de cara a futuros cursos, que los cuales seguro que este máster toma ya una consistencia mucho en la Universidad de Granada como en la Universidad de Córdoba. Bueno, es un máster que, dada la particularidad de por qué estoy yo aquí, ¿no?, y no mi compañera Esther, que es la parte de ciencia, me parece que aúna dos elementos muy importantes. Por un lado, la especialización. Creo que es un máster que es un máster con una elevadísima especialización en la formación, que el profesorado obviamente, bueno, pues da cuenta de ello, y estoy seguro que los estudiantes que terminan este curso, este primer curso, y seguramente los sucesivos, bueno, van a salir con un nivel de especialización enorme. Además, en un campo que tiene una tremenda proyección, como ya también se ha comentado, porque bueno, es un campo que hoy en día está muy de moda y no debería estar de moda, porque es verdad que España siempre se ha jactado de ser un país en el cual la gastronomía es posiblemente su piedra angular, ¿no? Es decir, es el elemento que nosotros siempre llevamos por bandera, y es importante que nosotros también podamos dar esa formación a los estudiantes de cara a que, bueno, ellos en su desempeño profesional puedan ampliar toda esa oferta, además siempre con una perspectiva de calidad o basándose en la calidad, ¿no?, que es una cosa que muchas veces olvidamos, y creo que en títulos como este pues es donde se pone de manifiesto la necesidad de apostar por esa calidad. Y por otro lado, como decía antes también, por la interdisciplinaridad, es decir, creo que es un máster que, bueno, la representación mía aquí hoy quizá también lo manifiesta, el hecho de que aborda muchísimas perspectivas, es decir, aborda todo esto desde muchos, ¿no?, puntos de vista, y eso creo que enriquece porque, bueno, ayuda
a los estudiantes, incluso me imagino que también al propio profesorado y desde la coordinación me imagino que también será así, a que, bueno, pues todos sepamos un poco por qué ocurren las cosas desde los diferentes puntos de vista, desde esos diferentes prismas, y creo que eso, obviamente, al estudiante o a los estudiantes lo forma y ayuda a que esa formación sea una formación completamente integral. No me quiero extender mucho, bueno, simplemente pues espero y deseo que este máster bueno, se sitúe en el sitio que le corresponde, si no el año que viene, que estamos seguros que sí, ¿verdad? Si no el año que viene, dentro de un par de ellos ya va a estar completamente pues, rodado y con un número de estudiantes que, bueno, también mucho de esto funciona, aunque no es la base principal, pero bueno, seguro que el boca a boca funciona y que también la difusión de esta información va a venir muy bien y espero que eche a rodar y que funcione estupendamente. Y por último ya quería simplemente dar la enhorabuena tanto a los coordinadores del máster, porque me consta que poner en marcha un título cuesta mucho trabajo, como he dicho al principio, a todos los profesores, a todos los estudiantes, me gustaría darle también la enhorabuena a todos los alumnos que han pasado por el máster y que han inaugurado, como se merece seguro, este primero. Nada, muchas gracias. Y a disfrutar el día de hoy. Creo que es intenso. Que es intenso y tiene buen final. Y a Emilio, cuando hablaba de ese carácter interdisciplinar, ¿no? De esa visión de las ciencias gastronómicas desde una, bueno, desde una perspectiva muy amplia, cuando nos mandaron el tríptico, tiene que a partir de las 12 y 20 el recorrido gastronómico por Andalucía, lo veis llamado gastroarte. Nosotros, un grupo de profesores de mi departamento, que es el Departamento de Historia del Arte, tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Gastroarte, ¿vale? Porque aprovechamos de vez en cuando para sentarnos a hablar de temas de arte, ¿vale? Pero en un ámbito gastronómico, con lo cual cuando he visto aquí he pensado que yo debería formar parte del grupo, ¿no? Pero viene bien en el sentido de, yo creo que de dar la clave de lo que supone una apuesta como la que ha representado este máster en avance en ciencias gastronómicas, ¿no? Lo ha dicho también Rafael Moreno, fue una decisión que en su momento adoptaron los dos rectores, el rector de Córdoba y nuestra rectora, en el sentido de que había que buscar, explorar la posibilidad de dar una dimensión universitaria, científica, bueno, pues a un ámbito, a un campo en auge. Yo creo que lo está poniendo de manifiesto la situación, no solo mediática, sino también desde el punto de vista más de lo que es generación de conocimiento, y había que dar una respuesta. Una respuesta que en esos momentos iniciales, estábamos todavía en el primer mandato de la rectora, pues pudo, se veía a ver cómo canalizarlo, ¿no? O bien en una formación de grado, cuando todavía en ese momento pues se hablaba y se contemplaba la posibilidad de los títulos de 180 créditos, algo que seguramente todos conocéis. El nuevo Real Decreto 822 pues ha paralizado, ¿no?, de forma definitiva, y ver, bueno, pues que podría ser esa una opción, o bien, creo que fue mucho más acertado en ese contexto, pensar en una formación de posgrado, en esa formación ya de especialización, teniendo también en cuenta cuáles podrían ser los destinatarios de una formación de ese tipo. En un momento que ya estaba pues prácticamente cerrado y casi que a punto de arrancar el grado en ciencias gastronómicas y gestión hotelera de la Universidad de Málaga, que bueno, pensamos también que podría ser una alternativa pues, para esos futuros egresados, pero al mismo tiempo también considerando qué ofertaba, qué grado oferta la Universidad de Granada, que de alguna manera pudieran ser también una salida natural, una orientación natural de especialización para nuestros estudiantes, pues de nutrición humana, de ciencia y tecnología de los alimentos, pero también de otro ámbito, del ámbito de las ciencias sociales, desde esa dimensión más pensando, ¿no?,
en las ciencias gastronómicas, pero desde esa perspectiva de un elemento también de desarrollo, de un elemento también de esa visión social, económica, que pudiera ser también complementaria a esa otra dimensión, mucho más tecnológica, mucho más, si queremos, desde el ámbito de la química, desde el ámbito de la ciencia química o de la ciencia experimental. Y con ese planteamiento, pues creó un equipo que se puso a trabajar de inmediato. En ese momento era María López Jurado, que todos conocéis de sobra, ¿no? En los que estáis aquí, pues la que asumió el encargo que le hizo la rectora. Y bueno, pues se generó ese grupo de trabajo que permitió, ¿no?, pues disponer de un documento con el que, bueno, pues salir, podemos decir, a la calle. Conocéis la mayoría también cómo son los procesos que tienen que ver con el aseguramiento de la calidad, es decir, con lo que supone pensar en ofertar un título nuevo. Son procesos muy largos, muy, muy dilatados en el tiempo. Esto cuesta a veces cuando tenemos que explicarlo, sobre todo pues a aquellas personas que se acercan a nosotros, ya no solo de la casa, sino cuando esas ideas vienen de fuera del ámbito universitario. Y lo primero que les tienes que contar es cómo son los tiempos, ¿no?, cuando se trata de pensar en un título oficial. Y los tiempos casi siempre pues son muy dilatados, muy complicados. Lo conocéis vosotros dos, porque hubo que preparar, entregar, explicar, alegar, volver a alegar, en fin, que si están hechos para que nos cansemos en el camino, lo han conseguido, lo consiguen, ¿no? A veces lo consiguen. Pero aquí hubo una resistencia, hubo un ser valiente en cuanto a que podía ser una buena apuesta, y de hecho, bueno, pues finalmente superó todas esas cuestiones. Es cierto que adoptamos también, yo creo que una sabia decisión de no solicitar inmediatamente la autorización para su implantación. Era todo muy precipitado, y dejar un margen de tiempo y, bueno, pues plantear su oferta a partir del curso 2021-2022. En soluciones de este tipo, en programas de este tipo, bueno, pues nos podemos encontrar pues con lo que ha ocurrido, ¿no? Pues que en el caso de la Universidad de Granada sí que hemos tenido estudiantes, en el caso de la Universidad de Córdoba ha habido una participación, pero como ha dicho Rafael, sin ese contacto directo con estudiantes. Pero eso forma parte también de un poco de lo que supone salir afuera, ¿no?, con propuestas de este tipo, y fue algo que acordamos en una reunión que tuvimos con Julieta Mérida, la anterior vicerrectora de posgrado, y nosotros, bueno, pues porque se trataba de dar la oportunidad de ver qué pasaba, y yo creo que hoy podemos considerar que fue una decisión acertada, porque es lo que nos va a permitir a partir de ahora, bueno, pues considerar ya que tenemos una apuesta más sólida, más estable, que probablemente se va a ver incrementada en cuanto al número de estudiantes para el curso 22-23, y que sobre todo lo que viene yo creo que a validar esta idea es que la apuesta va mucho más allá, como habéis dicho también vosotros, de lo que es o lo de que puede pensar la gente cuando oye hablar de un máster en ciencias gastronómicas. Lógicamente, si hacemos un máster en implantología, los estudiantes tienen que hacer implantes y nadie lo discute. Pues un máster en ciencias gastronómicas, indudablemente, y si no sería para criticarnos, tienen que entrar en contacto con las ciencias gastronómicas, con la gastronomía. Si les vamos a ofrecer un máster en ciencias gastronómicas y no van a ver gastronomía por ningún sitio, nos podrían decir que es tanto como hacer un máster en implantología y no hacer implantes, ¿no? Por lo tanto, desde esa perspectiva, yo creo que tenemos que reivindicar que esa es una de las esencias, de las singularidades de este máster. Probablemente es lo que le hace singular, y si no fuera así, pues no sería un máster en avances en ciencias gastronómicas. Pero es que además de eso, y lo habéis podido comprobar por los que habéis sido profesores y los estudiantes, tiene mucho más que lo que le da esa pluralidad, esa dimensión interdisciplinar, que al final pues también forma parte de lo que debe ser el perfil de estas personas, de estos estudiantes que van a salir fuera
con un título de estas características, de esta naturaleza, ¿no? Y que lógicamente, pues yo creo que es lo que hace, lo que le da un valor añadido, que insisto, yo creo que sería la idea de esta mañana, de esta jornada de clausura, es la idea de la reivindicación, ¿no? De que no hay que sentir o pensar que es eso porque tiene que ser eso, además de otras muchas cuestiones, ¿no? Y en fin, yo le auguro que va a ser, que va a tener continuidad, apuesta, nosotros lo dijimos en su momento, si se estabiliza, si conseguimos que realmente llegue a interesar a los estudiantes, a los egresados, pues la apuesta de las dos universidades no va a cambiar, ¿no? Y en esa estamos. Así que felicito a los dos coordinadores por esa valentía a lo largo de todo este curso. Felicito al claustro de profesores que habéis estado también en unas condiciones especiales, ¿no? Porque seguimos en unas condiciones especiales. Y lógicamente, pues felicito a los seis valientes, ¿no? Que han estado a lo largo del curso. Espero que haya sido provechoso, estoy seguro que sí. Y bueno, pues desearle las mejores de la fortuna al título, para que siga adelante, para que siga siendo un elemento más de ese amplísimo mapa de titulaciones de posgrado que tiene nuestra universidad, y donde no voy a decir que cabe todo, porque eso es tanto como decir que cualquier cosa puede llegar a ser un máster, pero sí que hemos demostrado que, a pesar de tener ya más de 120 títulos de posgrado, todos nuestros títulos son títulos con una rigurosidad, con una preocupación, con una idea de excelencia también, como la que le imprimimos a las enseñanzas de grado. Y eso, pues, está por encima del tema, del asunto, lo que demuestra que hay detrás muchas personas que son las que lo hacen posible. Así que suerte para seguir adelante y enhorabuena por lo conseguido hasta ahora. Y yo creo que además, pues justo el momento para que realmente empiece la parte académica, porque lo último también es académico, ¿vale? De la jornada. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias.